Piensa qué sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo, mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que... La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Hemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Formación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Estoy haciendo referencia a la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. El catálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El acto fallido, de esta cosa por la cual uno de golpe dice la verdad compulsivamente sin controlar su inconsciente, ¿no? Como virtud que tiene el doctor Menem, privilegia las situaciones personales, privilegia las situaciones personales. Yo he hecho una apuesta clara por el futuro de Argentina. Argentina está consolidando una reforma del Estado y una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía y el futuro de nuestro país. Que cambiarán... Yo creo de una manera muy importante es lo que es la economía del futuro de nuestro país, del país argentino. En su historia repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Un vicio. Son radicales, ¿no? Lo mismo. Doctor Frondizi, ¿se recuerda cuando el Papa... Doctor Alfonsín. Quien gobierna la Argentina es el presidente Cavallo, es el presidente Cavallo. Tengo un gran pesar por la renuncia del presidente, por la renuncia del presidente. Es el presidente Cavallo, es el presidente... El Rupert. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar. Pero además, que la gente pierda los miedos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Protagonistas. Hoy vamos a tener un programa, habíamos pensado un programa de una forma, pero se va a dar de otro modo. Teníamos dos invitados, uno de ellos nos llamó cuando terminábamos el primer bloque. Esto le cuento porque usted dice, pero ¿cómo? Arranca con la presentación y ya me habla del primer bloque. Lo que pasa es que la presentación, como esto va grabado, lo hacemos generalmente en el final. Entonces puedo contarle estas cosas. Va a estar con nosotros... Iván González, que es secretario de Educación del Movimiento Evita y director de Escuela Media Número 1 aquí en Marcos Paz, el secundario que tenemos ahí en la calle Avellaneda. Vamos a estar hablando, por supuesto, de temas que tienen que ver con la candidatura de Jorge Tayana, temas que tienen que ver con la educación. Y teníamos pensado también hacer un segundo bloque donde estaba invitada Ana María Rodríguez, secretaria general del SUTEBA, pero que se comunicó a renglón seguido de cuando terminamos con Iván González de que estaba en viaje a Marcos Paz y que no llegaba, que iba a llegar tarde, por supuesto, y bueno, ya era imposible poder llevar a cabo el programa con ella. Dejamos abierta la puerta para otra oportunidad. Ella estaba en una manifestación, lo sabíamos, pero entendíamos, y ella misma, que iba a llegar un poquito más temprano. A veces estas movilizaciones se extienden
y se complique. Y al final se complicó, así que vamos a ir con Iván González, un bloque, y después vamos a hacer un bloque un poquito más extenso, te contando algunas cosas que tienen que ver con lo que vivimos en nuestro sitio web, en entrevista, en www.marcospa.com.ar, temas de actualidad, lo que hemos vivido en el bloque con Iván González, y además algo que nos llena de orgullo, planteado hoy a la mañana en este nuevo hospital municipal de Marcos Paz, en este caso con el doctor Malagrino, y una operación inédita donde un vecino de nuestra comunidad salvó uno de sus miembros, una de sus piernas y además la vida, con un tratamiento muy especial aquí en Marcos Paz. Así que todo esto va a estar acá, hoy va a ser menos de una hora seguramente, y a la espera de que el próximo programa tengamos como corresponde los invitados que uno participa para que estén aquí en Los Protagonistas. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa y ya estamos dialogando con Iván González. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Ahora la Feria Municipal es itinerante. El municipio te acerca los productos del mercado regulador a distintos puntos de Marcos Paz. La Feria de Emprendedores, los camiones de lácteos y verduras estarán todos los días lunes en la Plaza de la Memoria del Barrio Sánchez. Los martes en la Plaza del Barrio San Eduardo frente al cementerio. Los miércoles en la Plaza del Barrio Don Rolando. Los jueves frente al mercado regulador. Y los días viernes frente al SIC del Barrio Nuestra Señora de la Paz, porque cuidar el bolsillo depende de vos y de todos. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Continuamos en Los Protagonistas, estamos en lo que es la franja de la TV pública, en el Canal 4, usted también lo puede ver por muchos sitios web y además en la radio pública los domingos a partir de las 15:30 después del programa Horizonte Pura. Ahí están los protagonistas. Usted ahora lo está viendo, lo conoce aquí en Marcos Paz, de trayectoria dentro del movimiento Evita. Me estoy refiriendo a Iván González, que es el secretario de Educación de este movimiento y conduce a nivel nacional Emilio Pérsico. Y además, por supuesto, usted lo debe ver en el Trajinar Diario. Es director de la Escuela 1 aquí en Marcos Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos, Bernardo, por invitarme. Bien, vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con el hoy, con este 8 de octubre. Estamos grabando un día miércoles, esto después se pasa el día viernes, en el horario de las 12 horas y con repetición entre 21:30, en lo que es lo que había dicho en la franja de la TV pública en el Canal 4. Y hoy 8 de octubre es un día muy caro para el sentimiento peronista, es el natalicio del general Perón, y bueno, para conocer un poco más a Iván González, que está dentro de un movimiento que se referencia en el movimiento peronista, este movimiento Evita, conocer cuál es su opinión de lo que ha sido, digo sintéticamente, si no hay para hablar un montonazo, ¿no? Sí, sí, es para conocerme. Yo vengo de una familia bien gorila. Mira usted. Mira vos, sí. Rompió lazos. Claro, mi abuelo era un importante ejecutivo de la ESO en época de Perón, multinacional. Me imagino las peleas que vendría. Y bueno, la verdad es que cuando uno va entrando en contacto con nuestro pueblo, con la militancia, yo vengo sobre todo de la militancia de la Iglesia Tercermundista,
Y ahí, bueno, el padre Mujica era referente, ¿no? No que lo conocía padre Mujica, sí laburé con el padre de Paco en Merlo, y que es uno de los curas villeros que fue con Cristina a ver a Francisco, que ahora está en la isla Maciel. Y la opción por el peronismo era: el pueblo es peronista y nosotros, si queremos laburar desde el pueblo, no solamente para, es desde el pueblo, tenemos que asumir esa identidad política. Y bueno, la verdad que uno va entrando en la política, va laburando y va viendo que los momentos en donde el pueblo argentino fue más feliz y tuvo mayores avances en sus derechos fue en los gobiernos peronistas de Perón y ahora con esta década ganada. Sí, justo venía y ya me da pie para la otra pregunta que tiene que ver con la década ganada. Digo, los hiperkirchneristas plantean que esta década ganada, tanto en lo que ha sido el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina, hay hechos tal vez iguales o más importantes a lo que fue la trayectoria del propio Perón. ¿Usted cree que puede ser de ese modo? No creo que sea entrar en competencia, son contextos distintos, son épocas distintas. Lo que sí es que son una década en donde se ampliaron derechos y que lo bueno es esto, ¿no? Que hablamos de derechos, no de un regalo, una dádiva, son derechos. Y cuando el pueblo va conquistando derechos, después es muy difícil retroceder. Así que, no sé, yo estoy feliz por lo que se avanzó. Yo ni pensaba que se iba a avanzar esto que se avanzó en estos años. Nosotros venimos... ¿Usted lo miraba al principio con cierto recelo, como ha pasado a cierto sector aquí? Sí. Yo no lo voté ni a Néstor ni a Cristina en el primer gobierno. ¿Pues sabés a quién votó? Sí, a Pino. ¿Y hoy qué piensa de Pino? Y yo qué sé, un poco de vedetismo, brújula rota. Estamos hablando de Pino Solanas, ¿no? Porque digo, sí. Para aquellos... Sí, la verdad que es una lástima, porque es un cuadro, Pino, y es un tipo que la verdad dejó un montón de camino hecho en el cine y en la militancia. Pero bueno, a veces los egos son muy grandes y nos hacen equivocarnos. Capaz habría que escuchar un poco más a aquellos que han tenido alguna trayectoria en lo que es la vieja resistencia peronista, ¿no? Que están un poco distanciados por ciertas políticas del gobierno nacional. Sí, de hecho hay muchos de la resistencia que también están bancando y a los que se los escucha. Ahora, cuando vos te cruzás de vereda y te juntás con tipos que no representan nada de los intereses del pueblo, ahí, viste, yo qué sé, ahí es difícil escuchar. ¿Qué lo dice eso por el Faunen? Y por ejemplo. A ver, le traigo... Un Wiener que te dice que hubiera votado a Capriles, yo qué sé. Yo traigo a revelación, hace una semana le hice una entrevista a un economista que supongo que si llegara a ganar la presidencia viene, que aparte es un ministro de Economía, pues un referente muy importante dentro de lo que es el FAUNE, ¿no? Daniel Nieto se llama él, y uno de los títulos que tiró, por ejemplo, es que Patria o Fondos Buitre es un cotillón, que es una pelea, la pelea de fondos es otra cuestión, que es si Argentina puede tomar o no créditos. No sé. La dejé ahí. Sí, yo creo que sí. La discusión de fondo es si Argentina va a volver a endeudarse o se va a seguir desendeudando. La razón es este economista. No. le doy vuelta a la cuestión. Si nos seguimos endeudando, vamos a seguir siendo víctimas de los buitres, ¿no? Y sigue siendo. Yo creo que es patria o deuda. Bueno, lo que plantea es que lo que Argentina busca es endeudarse porque no tiene otra salida. ¿Y la salida es endeudarse? No, pero que esto, a ver, esto no lo dice vamos a hacer nosotros. Esto es lo que él plantea, que es la necesidad y lo que quiere hacer Cristina, por más que cambie el lenguaje, por más que a veces salga con otras cuestiones, que el fondo es ese. Si podemos recibir dinero... pues las reservas están cayendo. Sí, bueno, no sé, podemos hacer política ficción. Lo que hicimos nosotros es desendeudarnos y generar condiciones para tener una economía soberana. Digamos, que cuando nosotros estábamos acostumbrados que venga una misión del Fondo Monetario diciendo lo que teníamos que hacer, y hoy nosotros estamos decidiendo lo que hacemos. Nos podemos equivocar a veces le
le acertamos, pero estamos decidiendo nosotros. Y me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Lo llevo, o por lo menos lo consulto, por el camino que eligió el Movimiento Evita en cuanto al candidato para selección del 2015, que es el ex canciller Jorge Tayana. ¿Por qué eligieron a Tayana? Porque Tayana nos representa a nosotros y representa a otros también que se pueden acercar, porque está planteando el segundo tomo. Nosotros, ¿qué es el segundo tomo? El segundo tomo, nosotros estamos diciendo que está buenísimo lo que se hizo, pero hay que profundizar muchísimo más. Que no hay una dicotomía entre sostener lo que se hizo o profundizar. Decimos que para sostener hay que profundizar. Y Tayana está proponiendo eso. Ese segundo tomo es profundizar, y que después lo dijo Cristina también, el techo es el piso. Nuestro techo de hoy es el piso de mañana. No nos podemos conformar con lo que tenemos. Y en ese sentido, Tayana tiene en la cabeza lo que es el mundo, ¿no? Es uno de los tipos que más saben de política internacional. Y está planteando el tema de la industrialización, está planteando un Ministerio de la Economía Popular, una reforma tributaria, bueno, el tema de una reforma financiera, bueno. Reforma tributaria sería atacar también el IVA, que es uno de los más regresivos del mundo, con el 21%. Y la reforma tributaria tiene que ver con eso, con transformar nuestro sistema regresivo en uno progresivo. Uh-huh. Y sacarle más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Pasaron 10 años, ¿por qué este gobierno no lo pudo hacer todavía? Y vos te acordás de algunas cuestiones que pasaron, 2008, no es fácil enfrentarse con los poderes fácticos. Seguramente también habrá habido errores, no somos perfectos, pero yo me fijo en lo que se hizo, lo que no se hizo hay que analizarlo. Ahora, estamos proponiendo hacerlo. Y la verdad que hay sectores políticos que no nos acompañaron en los momentos clave en donde nosotros queríamos avanzar sobre, por ejemplo, la renta extraordinaria. Y esos mismos sectores son los que nos pasan factura, ¿por qué no lo hicieron? Y la verdad que es difícil si no acumulamos fuerza para ir contra los poderes fácticos. Acá estuvo, en la radio, ¿no? En lo que es política a fondo, y también estuvieron acá. Estuvieron los protagonistas militantes locales del Frente Transversal y ellos plantean que hoy no tienen candidato, que el candidato va a ser el que decida Cristina. ¿Se puede dar eso o el tamiz va a ser el LASPASO? Y eso es tener la bola de cristal. A mí me parece que Cristina no va a bendecir a nadie. Si lo haría, ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿Cómo se manejaría eso? Mira, nosotros con el escenario real de hoy estamos postulando a Tayana para precandidato para disputar las PASO. En el escenario de hoy, tampoco te puedo decir qué va a pasar. Nuestra intención es llegar con Tayana a las PASO. Uh-huh. Digo, más allá de que el amperímetro del tema de encuesta hoy no marque muy bien a Tayana, digo, a ver, si uno tiene lo que pasó en Brasil, siempre uno tiene esperanza, digo, en el sentido que Marí, la que estaba peleando el segundo lugar, ¿no? Al final cayó a un tercer lugar y entró otro en lugar de ella, en lo que es el balotaje con Dilma Rousseff. Puede pasar muchas cosas, pero hoy las encuestas no lo dan en los primeros lugares. ¿Esto le interesa a ustedes? Eso me parece que es lo interesante de las PASO. Sí. Las PASO puedes ganar, puedes perder. Uh-huh. O estás presentando un proyecto y estás armando un proyecto. Claro, discutís, claro, debatís. Estás debatiendo ideas, estás debatiendo proyectos. Uh-huh. Y después la gente elige. Y después, bueno, dentro del Frente para la Victoria apoyaremos al que gane en las PASO. Ojalá que sea Tayana, vamos a trabajar para que sea Tayana. Pero me parece que eso es buenísimo, lo que permite las PASO, ¿no? Una discusión política un poco más profunda, más de proyecto, no solamente de personas. Así que no hay problema si perdemos en las PASO. ¿Hay algún candidato que divida un poco más la cosa? Digo, porque por historia algunos de ellos. Digo, por ejemplo, hoy el que está arriba en las encuestas, el que está peleando supuestamente cabeza a cabeza con Massa, es Scioli. Digo, sé que para algunos sectores sociales, políticos, no es el mejor candidato. Dentro mismo, digo, de lo que es Frente para la Victoria. ¿Usted cómo lo ve? Nosotros por eso estamos presentando un candidato propio. Estamos confiando
en estas propuestas, estamos, es más, no solamente en estas propuestas, estamos discutiendo, ¿no? Tayana es un intelectual que tiene llegado con un montón de intelectuales, hicimos ya tres congresos, ¿no? Tres congresos en donde se está discutiendo un plan de gobierno para presentar, con intelectuales, con la militancia, con otros sectores que están apoyando la candidatura de Tayana. La verdad que estamos poniendo energía en eso. Si proponemos a Tayana es porque los otros candidatos no nos representan tanto, ¿no? ¿No es el candidato de organizados, Unidos y Organizados, es el candidato hoy por hoy del movimiento Evita, es así o no? Tayana es un precandidato que está proponiendo el Evita, uh-huh. Y hay sectores que se están sumando a la candidatura de Tayana. Nosotros no queremos que Tayana sea el candidato del movimiento Evita. Uh-huh. Es un aporte nuestro, de un compañero nuestro, que creemos que tiene condiciones para liderar, y bueno, los demás espacios irán viendo, ¿no? Bien, hablabas de congresos, de debate, me parece que es uno de los temas que hace falta, ¿no? Y hace falta mucho, a todos nos falta. La verdad que... Yo te estaba diciendo hoy antes de empezar la entrevista, estamos trabajando mucho y tenemos poco tiempo para formarnos. Y es la un verdad, tema, ¿no? Es un problema. Uh-huh. Es un problema. Tenemos que llegar a ese equilibrio entre el laburo territorial y la formación política. Lo tenemos siempre en la agenda y la verdad que el día a día nos va superando. Y sí, creo que si yo te tengo que decir, un gran error de este proceso es ese. No nos preocupamos formar cuadros. Formación de cuadros. Sí. Lo vemos habitualmente y lo vemos, digo, a mí me toca entrevistar a todo el ámbito político y social de Marcos Paz y uno lo ve, la verdad que uh-huh. Se da cuenta que son pocos los cuadros bien formados. Sí, sí, sí. Ese es el principal déficit que tenemos y nos tenemos que hacer cargo todos, digamos, ¿no? Está bien, esta es una buena autocrítica que sirve para el futuro, pero claro que es difícil, uno dice cómo enroscamos, cómo damos vuelta a la historia, ¿no? Porque uno está con sus actividades, después de tiene que sumar la militancia, se viene el debate, ¿cómo hacemos para cambiar la historia y para lograr eso que en definitiva es lo que uno propone, que es ni más ni menos que intercambiar ideas, opiniones? Sí, bueno, nosotros estamos intentando, ahora nos reunimos los lunes a hacer formación política, nos reunimos los viernes, todos los viernes. ¿Dónde lo hacen? Ah, tenemos casa nueva. Ah, conta, dale. Bueno, con mucho esfuerzo pudimos alquilar una casa en Chiclana 944, uh-huh. A dos cuadras de Libertad y Chiclana. Que es una casa con parque que nos permite tener otras actividades, así que nos estamos juntando ahí. Gente que quiere acercarse y conocer el pensamiento del movimiento Evita, el pensamiento y el proyecto de Jorge Tayana, lo pueden hacer en este local. ¿Cuándo hay gente? ¿Si hay un mail? Mira, estamos todos los viernes, seguro que te estaba contando, hacemos las reuniones de distrito en donde, sí. Donde evaluamos, debatimos y proyectamos. Todos los viernes a partir de las 8. Y un mail es Movimiento Evita. Tiene una ayuda a memoria. Ah, sí, Movimiento Evita. Movimiento Evita Marcos Paz. No el Facebook, Movimiento Evita Marcos Paz. Sociales. Sí, sí, es más fácil. Nos quedan tres minutitos y medio, te llevo a un plano el cual te toca muy de cerca, que tiene que ver con la educación, sos director de Escuela 1. ¿Cómo ves hoy la educación y en particular la escuela pública? ¿En dónde? ¿Acá en Marcos Paz? Marcos Paz. A nivel provincia, porque digo... Si querés, después vemos Marcos Paz, pero a nivel provincia, porque... digo, Marcos Paz no es una isla, debe estar muy parecido a lo que pasa en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en algún sentido sí es una isla, pero después lo hablamos. Tenemos la teoría y todos los días, sí. ¿No? La reforma que se hizo, que los que venimos de la resistencia al neoliberalismo pedíamos la derogación de la Ley Federal de Educación y... la instauración de una nueva ley que armar un sistema educativo nacional, digamos, es un logro de la docencia, es un logro de la militancia, y la verdad que es una ley que se podrá mejorar en algún momento, pero que sienta las bases de una educación para todos, hace obligatoria la secundaria, habla de inclusión,
¿no? Cuando teníamos muchísimos pibes que quedaban afuera del sistema educativo. Ahora, claro, llevar a la práctica esa ley es muy difícil. Necesitamos más recursos, necesitamos capacitación, necesitamos decisión política, pero decisión política ya de las bases, ¿no? Hay todo un debate entre la docencia de la concepción de educación, ¿no? Si la educación debe ser para todos o para los que quieren, si el chico que no quiere ir a la escuela está en condiciones de decidir si va o no va a la escuela. Está complicada la cosa. Ahora, me parece que esté complicada porque los pibes que antes estaban afuera, ahora están adentro, está bueno. Y todo ese debate y toda la crisis que eso está generando adentro de la escuela puede ser algo muy positivo. Digo, ¿la educación hoy es un aguantadero de pibes o educa? Yo nunca diría aguantadero de pibes, porque aguantadero ya es denota el pibe chorro, digamos, ¿no? Si hablo de aguantadero. No, yo lo que planteo en ese término, tal vez muy fuerte, pero es para que vayan a la escuela o es para formarlos, para educarlos, ¿no? Una educación que les sirva para el futuro. Sí, bueno, la escuela, creo que la función central de la escuela es educar a los que van a la escuela. Digo, no sé por qué esa discusión. Bueno, hay una discusión muy fuerte entre la capacidad formativa de las escuelas privadas, que en definitiva son los mismos docentes que van a la pública. Los sí, que tuvieron casi 3 meses más de clases. Exactamente, bueno, ahí está el tema. Digo, ¿cómo ves ese corte? Bueno, pero analicemos. La inclusión de los pibes en la escuela baja la calidad, o algunas acciones que estamos tomando como docentes bajan la calidad. Yo no oculto que es más difícil enseñar con los pibes que estaban en la esquina adentro del aula. Ahora, yo tengo que transformar eso en educación. Que es más difícil, que necesitamos recursos, sí. Pero si yo... estudié para docente para los pibes que necesitan. Hay pibes que casi pueden prescindir, no de la escuela, del docente, ¿no? Porque en la escuela se socializa aparte. Pibes que tienen la familia bien formada, que tienen acceso a libros, acceso a internet. Ahora, está el otro pibe que está en la calle, que no tiene familia, que el único hilito que lo ata a la vida es la escuela. ¿Yo puedo plantear que ese pibe debería estar afuera de la escuela? Yo no lo puedo plantear. ¿Quién? ¿Cómo plantear esto? ¿Hay un boicot de la escuela pública? Y si hay un boicot, ¿quién lo hace a veces? Digo, ¿la provincia de Buenos Aires o los gremios o es un poco cada uno? Yo no lo veo en términos de boicot. Sí lo veo en términos de tensiones que se generan por este nuevo paradigma que hay. Y porque no todos pensamos lo mismo. Y está buenísimo que pase. Porque este debate que decíamos que es bueno que se dé antes de las PASO se está dando también adentro de la escuela. Es un debate pedagógico-político. Y es un debate que tenemos que saldar. Y que de a poco lo vamos a ir saldando, va a pasar muchísimos años. Y que el centro de ese debate es la inclusión. Y yo, como muchos compañeros, bancamos a muerte la inclusión. Porque creemos que la función de la escuela es educar, pero educar a todos, y sobre todo a esos pibes que están tan vulnerables y a quienes no podemos seguir dejando fuera. Porque después hablamos de seguridad, después hablamos de un montón de cuestiones. Pero sacame de la escuela a los pibes de problema. Te hago la última muy cortita. Hablaste de que Marcos Paz es una isla, si puede ser cortito y por qué. Sí, bueno, hoy nos quejábamos todos los docentes porque nos descontaron muchísima plata por los paros. Yo creo que tanto paro es contraproducente hasta para nosotros mismos, digo, porque no logramos nada, lo único que logramos son los descuentos. Me parece que nos tenemos que seguir planteando otra forma de hacernos escuchar, que sí, hay un montón de cosas que están mal y que tenemos que reclamar, pero estamos dañando la escuela pública, que es nuestra fuente de laburo, que es desde donde queremos construir una sociedad mejor. Digo, me parece, el sábado se hizo una marcha de antorcha, eso me parece buenísimo. Reclamemos desde ahí, sumemos a la comunidad el reclamo.
Desde ahí, los docentes somos imbatibles cuando sumamos a la comunidad. Ahora, si cerramos las escuelas, le seguimos bifiando. Iván González, te agradezco muchísimo. Seguramente que todas estas cuestiones y todo lo que has planteado, hay muchos títulos para seguir debatiendo en el futuro y nos vamos a seguir encontrando, además, ¿no? Porque estamos hablando que ya estamos en la puerta del 2015. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Cuando quieras, acá estamos. Vamos a una pequeña pausa. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Inconsciente en los chistes que uno hace, en las equivocaciones que uno comete, en las palabras que le salen por error, se supone que... Se supone que nada de lo que uno dice es inocente en ese sentido. Mañana vamos a anunciar cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón. La gente. Que está en definitiva en función del gobierno, en función del pueblo. ¿Le gusta esa manera de hacer política actualmente? Esto de mucha campaña publicitaria, de mucho discurso. No, a mí no me gusta porque se ganan fortunas, mientras hay chicos, miles de chicos que se mueren. ¿Se ganan fortunas? Sí, por supuesto, se gastan fortunas. Se gastan y se ganan. Los políticos suelen mentir con admirables... Hay que sacar ese decreto, para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Sí, privaticé los teléfonos. Claro. Sí, los teléfonos andan. No de las cosas positivas. Sí, privaticé son misas. Sí, televisa anda muy mal. Muy bien, perdón. Los políticos suelen mentir con admirable sinceridad. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Sí, estoy absolutamente tranquilo de haber incurrido en algún delito. No tengo elementos para sospechar que haya habido irregularidades en el pago de la ley. Desacreditar que acá no hubo salón. A ese es un antro, por dicho, es un ámbito gobernado por la majestad, que significa el nombre de la justicia. Lo hemos visto. Tenemos desfile de presidente, expresidente por los tribunales, ministro por los tribunales. Somos una vergüenza en el fondo del mundo. Yo creo que sí que tiene que haber
impunidad. Yo creo que sí que tiene que haber impunidad. Mariano, mucho más que un furcio. Se llama lapsus, ¿no? Y es cuando el inconsciente se pronuncia sin la voluntad. Si él lo dice, claro. En una democracia, el poder es de los ciudadanos. Y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. Y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios, a los ciudadanos. Grandes verdades. O mejor dicho, no es habitual que se le escapen grandes verdades. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Continuamos en Los Protagonistas, hoy un programa particular, especial, mientras estábamos en diálogo con Iván González, quien estuvo en el primer bloque, la verdad interesante, después vamos a hacer algún análisis del tema. Nos llamó Ana María Rodríguez, que era la invitada que iba a suceder a Iván González en el segundo bloque, para hablar de los temas de educación, de los conflictos docentes, de estas responsabilidades, quién es más responsable, por lo menos hoy le vamos a consultar, ¿no? Si hay alguna complicidad, como se lo hemos planteado a Iván González, quién es más cómplice, o si hay alguna complicidad, digo, gobierno de la provincia de Buenos Aires, o algún gremio docente, bueno, todas estas temáticas, teníamos muchísimas preguntas, tal vez, bueno, veremos si la agenda se lo permite. Ana María Rodríguez se había comprometido, pero sabíamos que ella estaba en una reunión hoy en Capital de CTA, planteando, bueno, todas estas situaciones que están sucediendo en Provincia de Buenos Aires, particularmente en la educación pública, y entonces iba a llegar muy justito, bueno, se le complicó, está recién viajando de la capital a Marcos Paz, entonces era imposible poder hacer esta entrevista, que posiblemente pase para semana que viene. Entonces nos quedamos con algunos dichos que planteó Iván González, importantes, fuertes, ¿no? Porque bueno, uno de los puntos también que queríamos consultarla a Ana María Rodríguez tenía que ver con algo que lo hemos consultado al ministro de Educación de la Nación cuando estuvo aquí en Marcos Paz, me refiero a Scileoni. ¿Cuál es el puntaje que le dan hoy a la educación pública? ¿No? Ustedes recuerdan, eso está en www.marcospaz.com.ar, donde todo lo que pasa políticamente está en este sitio web. Y la respuesta fue, bueno, no dio, por supuesto, puntaje, explicó que estamos mucho mejor a lo que se recibió la educación pública, hablando ya por el 2001-2002, pero igualmente, bueno, por eso queríamos saber de uno de los gremios combativos como SUTEBA, cuál es el puntaje para ellos, y si vale ponerle un puntaje, ¿no? Por supuesto que hay matices, que hay grises, que hay negros, que hay blancos, que hay situaciones que hacen a que la educación se desarrolle de este modo. No hacemos, por supuesto, el bloque final es este, ya lo hemos planteado, desgraciadamente hoy solo tenemos una entrevista. Desgraciadamente el llamado llegó después de que Iván González ya había terminado su bloque, si no hubiéramos continuado hablando con él, porque quedaron temas muy interesantes para poder charlar. Cuando empezó a calentar motores con el tema de la educación, tuvimos que cortar porque, bueno, uno pensaba que se venía el otro bloque. ¿Cuántos temas? Les cuento, bueno, igual, claro, esto sale el viernes, a veces anunciar cosas que van a pasar el jueves no tiene sentido, pero si lo digo, el jueves posiblemente esté aquí, digo este jueves, estábamos hablando miércoles 8, es el jueves 9, el edil Enrique Salman esté en Política a Fondo, por lo menos ese fue, hoy nos hemos cruzado, lo he invitado y me dijo que sí, pero que lo llame el jueves al mediodía, así que veremos si, según la agenda, porque no tenía la agenda a mano, esto también es de ese modo, a ver si puede estar en Política a Fondo, donde invitamos a todos, donde pasan todos, donde el último programa estuvo Sebastián Mejeiras, ¿no? Donde hacemos llamados telefónicos, un programa que ustedes saben que va por la radio pública los
jueves de 18:19:30, primera hora de diálogo con algún entrevistado en el estudio, en la radio pública, en la 90.7, o algún llamado telefónico, donde hemos hecho muchos llamados telefónicos, entrevistas importantes, interesantes. Bueno, eso lo tiene que decir usted cuando la escuche del otro lado, en ese caso del dial, ¿no? Quería hacer un comentario dejando estos temas nacionales, algo que ha sucedido en el día de hoy. Hubo una conferencia de prensa por la mañana en el Hospital Municipal Héctor Dagnilo, aquí de Marcos Paz, por supuesto, con un orgullo muy particular. La conferencia la encabezó el doctor Malagrino, traumatólogo de muchos años y de importante trascendencia aquí en lo que es el Hospital Municipal, sobre una operación que se ha hecho inédita, ¿no?, donde ha participado muchísima gente. Agradeció a los instrumentistas, a los voluntarios, a los doctores, ¿no?, a todo el mundo que ha participado, de una persona a la cual pudo haber perdido una pierna y hasta ha puesto en peligro su vida. Bueno, por suerte, por todo lo que se ha hecho aquí en Marcos Paz, no ha perdido la pierna y está, por suerte, como diríamos ahí en castellano, vivito y coleando. Así que, bueno, la verdad que una alegría importante de un hospital que va creciendo, un hospital que, por suerte, ha dejado la pálida hace año y pico, ¿no?, con algunos broncas de vecinos que se han atendido en el hospital y, además, de cosas todavía mucho más fuertes, como supuestas malas praxis que están en la justicia. Y hoy podemos hablar de un hospital que no solo ha crecido, sino que ha crecido en tecnología de punta. Esto planteaba hoy Malagrino. Lo hemos vivido con lo que ha sido estas obras terminadas del hospital municipal, cada vez más lindo, nuestro hospital, que nos llena de orgullo. Por supuesto que falta mucho, esto no cabe duda. A veces uno va a la guardia, tiene que esperar, o no tiene el médico pediatra como debería estar, o el médico tuvo que salir una urgencia, ¿no? Siempre hay una urgencia mayor la de uno. Así que, bueno, pero se están logrando cosas. Y aparte de esto que marca Malagrino, la tecnología de punta, muy importante. Y cuento una pequeña anécdota que tiene que ver con un familiar mío que tiene una obra social, que como trabaja en Capital, a veces lleva a su hija a atenderse y tuvo que hacer unos estudios en uno de los hospitales más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hospital privado, donde me decía, todo es digitalizado, qué bárbaro. Bueno, esto pasa hoy en Marcos Paz también, ¿eh? Así como pasa en ese hospital, que tiene un presupuesto seguramente altísimo y demás, hoy en Marcos Paz también la tecnología, tenemos un tomógrafo computado, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la cuestión de imágenes. Ahora es digital, se acabó lo que era que antes usted se iba disecando en el aire, ¿no?, la radiografía y demás. Bueno, ahora en un CD o capaz hasta supongo que en un pendrive, si usted tiene hoy que tanto se utiliza, se lo dan y después, bueno, se va llevando de ese modo a que lo vea el médico del área que corresponda. Así que la verdad, muy contentos por lo que hoy se planteó sobre esta situación, sobre este vecino, que se le salva un miembro y que se le salva también la vida. Esto fabuloso y además todavía mucho más fabuloso porque se hizo acá en Marcos Paz. Bien, los temas políticos que tenemos todos los días, discursos permanentes. Hay una nota que pongan atención a esto, que lo he consultado a Iván González acerca de este economista del Faunen, que es Daniel Nieto, que posiblemente si Wiener es el candidato de esta alianza de centro-izquierda, posiblemente Nieto sea su ministro de Economía. Y bueno, y ahí la verdad que títulos va a regalar, ¿eh? Fue una entrevista cortita y después la conferencia con muchas preguntas sobre el tema campo, sobre el tema IVA, sobre el tema del dólar, sobre este combo dólar-inflación, ¿no? La verdad que vale la pena, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que ver, escuchar,
todo, todo lo que tenga a mano y en estas cuestiones me parece que es interesante no quedarse solo con una campana, porque ahí en www.marcospa.com.ar tenemos todas las campanas, todas las campanas, así que esto es lo bueno. Quiere escuchar una campana acá, la tiene, quiere escuchar una campana, en este caso del Faunen, la tiene, una campana de algún hoy capaz crítico acá, pero que está con estas políticas, pero que lo hace desde un margen de mayor crítica, también está. Y además, por supuesto, las entrevistas, las conferencias, todo lo que sucede en nuestra ciudad, en la región, y a veces hasta en el mundo, con algunos temas que pasan y que a usted le puede interesar, está en www.marcospaz.com.ar. Por último, para ir cerrando, le digo todas las posibilidades que tiene para ver Los Protagonistas. Estamos hablando de que esto usted lo puede seguir el viernes, todos los viernes, en el Canal 4, en la franja de TV Pública, a partir de las 12 del mediodía, después con repetición entre 21 y 20:30, a renglón seguido de lo que es el noticiero del Canal 4. Además, el audio lo puede seguir en la radio pública de Marcos Paz, los domingos después del programa que conduce Jorge Rulli, Horizonte Sur. Les cuento una pequeña de Jorge Rulli, está en Europa, estuvo en España, y ahora se va a Roma, y el 22 de octubre está en una audiencia con el Papa, donde le va a hacer llegar una carta para que el Vaticano se expida sobre el tema de los transgénicos. Bueno, qué interesante, seguramente a la vuelta de esta gira casi de 40 días por Europa, lo vamos a tener a Rulli en Los Protagonistas. Ahora sí, estimado Fittipaldi, le agradezco como siempre la mano que nos da en Los Protagonistas, en este programa que dura habitualmente más de 50 minutos. Hoy es un programa especial, saben que nos faltó un invitado, por eso estamos haciendo un cierre un poquito más largo, con análisis, con reflexión, con pensamiento crítico, como siempre intentamos en este último bloque. Gracias a usted que está del otro lado, a los auspiciantes, y nos volvemos a encontrar la próxima semana, acá, en la TV Pública, con mucho más Los Protagonistas. Piensa que sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo, mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que...